muchas gracias por su presencia y bienvenida a esta entrevista, podemos decir, ¿no? Este acto que se celebra con motivo del patrón de la Facultad de Filosofía y Letras, que es San Isidoro de Sevilla. Como saben, hay una programación muy amplia, muy variada. Enhorabuena, señor decano, por todas las actividades que se vienen ya al equipo, y me imagino que la vicedecana habrá tenido especial implicación. Y pues sin más, tiene la palabra don Ángel Esteban del Campo, catedrático universitario del Departamento de Literatura Española, que entrevistará a don Juan Cruz Ruiz, directivo del periódico El País y el director de la editorial Alfaguara. Cuando quiera. Bueno, excelentísima señora rectora de la Universidad de Granada, excelentísimo señor decano, Juan, amigo, colega, compañeros, amigos todos, el público, pues para mí es un honor poder presentar hoy a Juan Cruz, a quien ya conozco hace algunos años y del que he leído muchas cosas y con el que he compartido, con el que comparto muchas opiniones y además muchos gustos personales, como puede ser la literatura española y sobre todo la de América Latina. Nos une de una manera muy especial, hemos coincidido en actos, en cursos de verano, etc. Y bueno, tenerlo aquí en Granada, en la Universidad de Granada, para entrevistarlo, para mí es un gran honor. Además, sabiendo que este acto, que podría ser un acto muy, muy formal, realmente no lo es, entre otras cosas porque el entrevistado es una persona de una altura intelectual y humana grandísima, pero a la vez de una sencillez aplastante. Entonces, yo me voy a sentir aquí tan cómodo como si estuviéramos hablando en un bar, como lo hemos hecho en algunas ocasiones. Y bueno, pues primero voy a empezar a hablar un poco de su currículum, aunque es muy conocido por todos, porque es un hombre que está en todas partes, ¿no? Es decir, que lo podemos ver, escuchar, leer y todo en el mismo día. Y esto a mí me recuerda a veces cuando uno está viendo por la tarde, de lunes a viernes, que no tenga nada que hacer por la tarde, y está viendo las telenovelas de una y de otra cadena. Entonces está viendo la de, por ejemplo, la de Antena 3, entonces hace un poco de zapping, va a la de Tele1 y son los mismos actores, ¿no? Y están a la vez haciendo dos cosas distintas. Pues esto le pasa un poco a Juan Cruz, puede estar en dos sitios a la vez, uno hablando por la radio, en otro en un programa de radio o televisión, y además el periódico lo tienes al lado y ya ha escrito su columna sobre lo que sea, ¿no? Juan Cruz nació en el puerto de La Cruz, en Tenerife, y comenzó su labor periodística, que ha sido la mayor parte de su obra, digamos, de su trabajo. Pues la comenzó con 13 años, fue precoz para casi todo, y en ese sentido el hecho de que a los 13 años ya estuviese colaborando con el semanario Aire Libre y haciendo crónicas deportivas, pues dice las inquietudes que tenía desde muy pequeño. Después estudió periodismo, evidentemente, y estudió historia en la Universidad de La Laguna. Empezó a trabajar en diarios locales, estuvo trabajando en la tarde, en el día. Y ya con 28 años, que es una edad todavía muy temprana, y sobre todo para los periodistas, que a veces, a lo mejor para algunas profesiones, uno se puede colocar en un cierto nivel de su profesión pues a una edad más o menos temprana, pero con el periodismo no ocurre eso. Es muy complicado llegar a unas cotas elevadas tan joven. Pues con 28 años participó en la fundación del periódico El País. Evidentemente es joven para fundar un país, para un periódico, pero es muy joven para fundar un periódico como el que es El País. En aquel momento probablemente él ni lo sabía, ni se lo imaginaba, o a lo mejor sí, pero el hecho es que a la vuelta de los años uno ¿verdad? Dice... nombra el periódico El País y es una gran parte de la historia de la comunicación española, una parte importantísima de la comunicación en España y todo lo que supuso la transición. Fijaos que eso se funda en el 76. Bueno, fue corresponsal en Londres, y él ha comentado en una ocasión que ese momento, el tiempo que ha estado en Londres, que han sido los momentos que ha tenido más tranquilidad para escribir, ¿no? En los que ha tenido, digamos, una mayor facilidad para no estar en demasiadas cosas, sino dedicarse a escribir, que es otra de las actividades, a escribir literatura, que es otra de las actividades que le gustan mucho. Luego también ha sido jefe de cultura, fue en esa época jefe de cultura y jefe de opinión del País,
estuvo evidentemente absolutamente involucrado en la creación del grupo Prisa, en la formación del grupo Prisa, y también fue director de comunicación de Santillana. Y por supuesto, en la editorial Alfaguara ha tenido cargos muy importantes hasta ser el director ya en los años 90 de la editorial Alfaguara. Después ha colaborado en televisión y en radio, como sabemos. Sobre todo, pues quiero destacar la labor en La Mirada, en La Mirada Crítica, de Telecinco, en La Ventana, de Cadena Ser, y hoy es adjunto a la dirección de El País. Aparte de esta labor periodística que todos conocemos y que es quizá la que más conoce el público general, pues también tenemos que destacarlo como un gran escritor literario. Y digo escritor literario en general y no digo poeta, digo novelista, porque ha escrito también un poco de todo. Es decir, él ha escrito como unas 20 novelas. La primera fue publicada en 1972 y ya tuvo un premio importante. Después, aparte de esas novelas, él ha publicado también dos poemarios. Ha escrito numerosos ensayos y, por supuesto, libros de reportajes periodísticos, libros de entrevistas, que es uno de los géneros, aquí que hablaré un poquito de esto, uno de los géneros que más le gusta o que más le ha gustado, porque de los que más ha practicado de la entrevista. Ha publicado un blog, Mira que te lo tengo dicho todo junto, ¿verdad? Es el nombre del blog. Y, por supuesto, a esto hay que añadir un montón de prensa efímera, digamos prensa regular, cotidiana, de la que salen los periódicos y al día siguiente ya es vieja. En total, unos 40 libros. Para resumir su trayectoria escritural. Premios ha tenido un montón de premios importantes, pero por ejemplo, yo creo que quiero destacar el primero, precisamente porque fue de su primera novela, El Benito Pérez Armas, en el 72, por su novela crónica De la Nada Hecha Pedazos. Luego, un premio importante fue el Azorín, en 1988, por El Sueño de Oslo, y luego tuvo el premio Canarias de Literatura, año 2000, El Comillas, de Biografía, Memorias e Historia, del año 2009, y finalmente, yo creo que lo más importante de los premios que ha tenido es el Premio Nacional de Periodismo en 2012. Bueno, yo podría seguir diciendo muchísimas cosas de él, porque además, hoy en día, con tantos medios que tenemos, todo esto que yo acabo de decir lo podría haber dicho cualquiera, porque uno puede pinchar, puede poner Juan Cruz Ruiz en Google y aparecen miles y miles y miles y miles de posibilidades. Pero hoy me interesa más ir por otro lado de la entrevista, por lo menos empezar. Y quiero referirme a uno de sus ídolos y sus maestros literarios, que es Cortázar. Cortázar escribió el cuento El Perseguidor. En ese cuento hay un artista, un genio, que es un músico, y luego hay un científico, por así decirlo, un técnico, que es un tipo que se dedica, Bruno, que se dedica a escribir una biografía sobre Johnny Carter, el músico. Entonces, el cuento es larguísimo, cuando ya Bruno lo ha entrevistado, ha ido a verlo como toca, etc., y escribe su libro, y piensa Bruno que es su obra maestra, que va a ser un libro que se va a vender muchísimo, que va a ser un documento magnífico, impresionante para conocer la vida de ese famoso músico, se la da a Johnny, y Johnny le dice: yo no sé de quién ha escrito, pero este no soy yo. Es decir, yo no me reconozco en esto. Una cosa es la historia externa, esta historia de los libros, de los premios, de las intervenciones, y por otro lado sería la historia interna. Yo creo que Juan Cruz nos hable de Juan Cruz. O sea, Juan Cruz, que nos hable de Juan Cruz, el que es él, no tanto el de los libros como el de sus inicios. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo descubrió esa vocación a esa vocación a la escritura, al periodismo, a buscar como meñique, ¿no? la respuesta a todas las preguntas que se hacían, y realmente quién es él, ¿no? ¿Cómo se definiría él mismo por encima de estas cosas externas que ya conocemos de él? Bueno, yo soy una persona asombrada, una persona que no se acostumbra. Hay un verso de Lorca que a mí me gusta mucho, que es: a esta hora de la tarde, qué raro que me llame Federico. O sea, tú estás diciendo todo eso y tú eres como el del cuento de Cortázar. Estás contando una historia en la que yo no es que no me reconozca, sino que a lo largo de mi vida, la mayor parte de las cosas que yo he hecho no me parecía que las estaba haciendo. Me sentía raro haciéndolas, y por eso quizá las sigo haciendo. Porque me parece como que
todos los días estoy inaugurando una vocación que no solo es la de escribir, no solo es la de organizar, la de transmitir lo que sé a otros, o lo que he aprendido, o lo que acabo de saber, ¿no?, como periodista. Lo que me ocurre a mí es que tengo la necesidad de cumplir todos los días con una especie de mandato interno de una vocación que adquirí muy pronto. Cuando yo tenía 8 años, yo aún no sabía leer. Vivía en un barrio muy pobre de Tenerife, en el que no había libros, en el Puerto de la Cruz. Y una vez a mi madre le dieron, en algún sitio donde ella hubiera ido, un recorte de periódico que narraba un suceso que había ocurrido en la isla de La Palma en 1957. Yo tendría entonces 8 años, esa edad. Entonces mi madre, que leía a duras penas, hizo el esfuerzo de leerme toda esa página durante varios días, y luego la volvió a leer otra vez durante varios meses para que yo la comprendiera. Y yo en esa página aprendí a leer. Contemporáneamente había llegado a mi casa la radio. La radio era entonces un aparato imponente, como hoy sería un televisor. Entonces mi padre, que era un hombre muy atrevido y muy echado para adelante, llevó la radio, y mi madre vio aquel aparato y dijo: eso no entra en mi casa. Porque ella consideraba que dentro de un aparato que solo tenía bujías hubiera alguien hablando, y además fueran varios, era una cosa del diablo. Entonces echó la radio de casa. Y un día, cuando mi madre no estaba en casa, mi padre trajo de nuevo la radio. Y la radio cambió mi vida, hizo mi vida. Yo aprendí a leer después muy deprisa, y empecé a leer El Capitán Trueno y periódicos deportivos. Yo era un obseso del Barça, porque en la radio se escuchaba, por así es la vida, el decano me dijo además que dijera del Barça. Bueno, porque es del Barça también, cuidado. Entonces, yo me hice del Barça porque la radio de Barcelona se escuchaba mejor en mi barrio que la radio de Madrid. Yo hubiera sido del Madrid encantado la vida. Pero así es la vida, eso uno es como un sacerdocio, ¿no? Y me hice tan aficionado al Barça que yo me firmaba en la escuela Juan Azulgrana. Así es la vida. Y hasta hoy yo escribo de fútbol en el AS, que es un periódico ultramadridista. Me permiten a mí tener ahí. El otro día me llamaron y me dijeron: oye, Juan, ¿por qué no nos haces algo previo del partido? Dino, ¿de quién vas a hablar? ¿Vas a hablar de Neymar, que hay tanta polémica y tal? Para buscar la foto. Me lo pedía Tomás Roncero. Y yo dije: no, voy a hablar de Piqué. Que era un desafío, ¿no? Porque, como se demostró al final del partido, por cierto. Bueno, y entonces, para mí, la energía me la dio aquel origen, aquel momento de la vida. Hoy le estaba leyendo, se lo dije a José Antonio antes, estaba leyendo a Albert Camus, El revés y el derecho, que es un libro que para mí, para mi manera de ver la vida, me afectó bastante, creo que a favor. Ese libro en el que hay una frase que yo la he adoptado como un emblema casi gimnástico de la búsqueda de una ética de estar con otros, o de discutir con otros, o de discrepar con otros. Y la frase es la siguiente: el sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento. A mí me parece esa una reflexión moral emocionante, porque nosotros, como estábamos comentando antes de venir aquí, nos hemos dividido en los que son buenos para nosotros
y los que son malos para nosotros. Y en medio creemos que no puede haber alguna luz, alguna evidencia de nobleza, ¿no? Entonces, esa frase a mí me importó mucho y es como un emblema. Bueno, pues el otro día estuve yo en Málaga con Nucho Ordine, que es un intelectual italiano, catedrático en la Universidad de Calabria, uno de los tipos más simpáticos y energéticos. Después de conocer a José Antonio, creo que la comparación no es justa, porque él tiene una energía y una simpatía realmente impresionantes. Pero este Nucho Ordine, para mí, fue inesperado. Muchas veces cuando uno lee un libro, sobre todo si es de ensayo, te imaginas a la persona que lo escribe en función de lo que dice. Exactamente. Y entonces yo pensaba que era como un estudioso de estos que tomaban notas, con las gafas así, chiquitas, y bajito, y un poco bajito como yo, que lo digo, pero así como vestido de corbata y chaqueta muy oscura. Y no, es un tipo con una vitalidad, un tipo de 58 años, pero una vitalidad y unas ganas y tal, no sé qué. Y su libro se llama, y a algunos de ustedes les sonará, a ver, ¿cómo se llama? La inutilidad. Perfecto. La utilidad de lo inútil. Que es un libro maravilloso, antes se lo estaba diciendo a Ana, donde explica la cantidad de cosas que nos perderíamos en la vida si todo fuera útil. La cantidad de cosas. La poesía, la conversación, el tiempo. El tiempo tiende a ser inútil. La gente dice, estoy matando el tiempo. La gente está obsesionada con matar cosas. No, aquí matando el tiempo. No, hay un montón de cosas que no tienen una utilidad inmediata, que son las verdaderas. Por ejemplo, las palabras. Una palabra. Esta mañana le pregunté a una señora que venía en el avión estudiando inglés, farmacéutica de aquí de Granada, y le dije, ¿y qué palabra es su palabra preferida en inglés? Y ella empezó a pensar, y yo le dije, tenderness. Claro, si tú dices tenderness, o dices ternura, o dices lo que sea, esa palabra ya forma parte de tu salud. Si tú dices, no, la palabra mía es criminal, ya jodimos, ¿no? Entonces yo de chico estuve viviendo gracias a las palabras, gracias a los cuentos, al Capitán Trueno, a la radio. Y entonces, ¿quién soy yo todos los días? Aquel niño. Yo no puedo pensar la vida sin referirme a ese muchacho. Y estaba Nucho Ordine, estaba Fernando Aramburu y estaba yo. Y los tres veníamos de entornos en los que no había libros. Yo le conté antes a José Antonio lo que pasó con mi hermana, te lo conté, ¿no? Mi hermana, que acaba de morir, la pobre, y yo y mis hermanos vivíamos al lado de una carpintería. Y cuando yo descubrí los libros, quise tenerlos. Y entonces compré, de Austral, compré un Amuno. Y entonces le dije a los carpinteros si me hacían una estantería. Y me hicieron la estantería. Y yo puse allí los libros de un Amuno. Y llegó mi hermana y me dijo, eso no lo vas a llenar tú en tu vida. Para mí ahora eso es un símbolo. Entonces, yo hablaba con ellos de ese origen. Hablábamos de Albert Camus, que tiene el mismo origen. Y coincidíamos los tres, con Camus en que ese momento de la vida, la infancia, te envía postales que luego, durante toda la vida, tienen que ver con tu manera de ser. Yo no puedo ser, no puedo, a lo mejor lo soy, y mucha gente además lo pensará, pero yo no me siento así,
Yo no puedo ser un tipo que va por ahí presumiendo de esto y de lo otro, porque hay un niño que es también mi barrio y que es también mi familia, diciendo, oye, ¿pero qué te has creído tú, Juanillo? Pero, por favor. Entonces, lo que te baja a la tierra te otorga una manera de ser, que es para siempre. Yo tengo ahora 68 años. Saramago decía, siempre que le preguntaban la edad o decía la edad, decía, yo tengo ahora 73 años. Yo le conocí a los 75. Tengo 75 años. Y hacía una pausa. A ver si alguien decía, hombre, no lo parece. O sea, que yo tengo 68 años y según he visto, lo parezco. Pero no he dejado nunca de ser aquel niño. Y hay una frase, y ya termino, oye, que no, me suelo enrollar. Bueno, hay una frase de un verso de un poeta alemán que se llama Michael Kruger, que es editor también, y que yo la leí una vez y me ha servido muchísimo en estos últimos 10 años para hacer las entrevistas. El verso dice, a veces la infancia me manda una postal. Si ustedes hacen entrevistas y no saben cómo empezar la entrevista, pregúntenle a la persona que sea, científico, catedrático, médico, lo que ustedes quieran, y le dice, ¿me puede decir usted una postal de su infancia? Hallarán tesoros, a veces inesperados. Mira, Juan, pues la verdad es que lo que decías de tu madre, que por cierto, tu madre que está muy presente en toda tu obra, es la infancia y todo eso, porque tú te gusta firmar como Juan Cruz Ruiz, te gusta poner el segundo apellido para que esté la presencia de tu madre siempre en tus obras. Tu madre me ha llamado mucha atención eso, como decías, de lo de la radio, porque sí, que cómo puede haber un hombre ahí dentro, pues a mí me ocurrió igual hace como unos 20 años cuando empezó el fax. Una vez me dijeron a mí, bueno, entonces, pues lo que puedo hacer es mandar un fax. Entonces, no, si tú metes un papel por un sitio y ese papel sale en América. Digo, ¿cómo puede ser eso? Es imposible, ¿no? Yo me imagino que es imposible. Ahora, el mundo del periodismo se ha revolucionado en los últimos 20 años con las nuevas tecnologías, pero me gustaría ir un poquito hacia atrás. Y, ¿cómo hacíais las cosas cuando empezaste con El País? Es decir, ¿cómo se os ocurrió la idea? Es decir, porque si pensabais que iba a tener el éxito que ha tenido, no solo éxito, sino la importancia que ha tenido como un factor que ha alimentado a generaciones y generaciones de españoles desde los años 80, o sea, desde el 76 hasta ahora, ¿no? ¿Y cómo fueron esos comienzos? Si podemos contar un poco esa historia, sí. ¿Y qué es lo que más te... Pero antes quiero contar una anécdota al respecto de lo que acaba de decir de la radio y de las cosas que nos, y del fax y de las cosas que nos extrañaban. El otro día el hijo de un amigo mexicano vio a alguien escribiendo a máquina como antiguamente, y el niño dijo, mira, un ordenador que imprime a la vez. Un avance tecnológico. Un avance tecnológico. Bueno, cuando yo viví en Inglaterra un tiempo y la verdad es que mi mujer se encariñó mucho con aquel país, mi hija también aprendió a hablar en inglés y luego estudió filología inglesa, en fin. Pero nos encariñamos mucho y cuando volvimos a Tenerife, la prensa de provincias, sobre todo la prensa de provincias muy conservadora, fue muy afectada por el cambio de franquismo a la democracia. Se hizo, como siempre estábamos luchando contra el franquismo, todos luchábamos en la misma dirección. Pero cuando se instaura la democracia, empezó la gente a buscar sus sitios, ¿no? Y entonces los periódicos provinciales, eran muy deudores del caciquismo ambiente. Entonces, unos políticos querían ser de derechas, querían tener un privilegio, los de izquierdas querían tener un sitio, y los periódicos
se convirtieron en periódicos marcados por la ideología de la empresa. Y El Día, que era mi periódico, se convirtió en un periódico muy mezquino, muy difícil, muy esquivo hacia posiciones progresistas profesionalmente. Yo no hablo ya de cuestiones políticas. Por ejemplo, estaba prohibido en mi periódico decir papa. Digo, sí, papa. Había que decir patata, como dicen los peninsulares. Había que hablar como los peninsulares. Había que decir bus o autobús en lugar de guagua. Y cosas de estas. Era antipático. Vivir allí era antipático para un periodista. Y pasó por Tenerife, en aquel momento, año 75, casi principio del 76, Ramón Chao, un periodista de Radio Francia Internacional, el padre de Manu Chao, pasó por Tenerife con Manu Chao, que era un niño chiquito, de la edad de mi nieto de ahora. Y Manu me dijo, mira, van a hacer un periódico en Madrid, ¿por qué no vas a ver si te reciben? Y yo fui y no me recibieron. Y volví a ir y no me recibieron. Yo aprovechaba las vacaciones, carnavales, Semana Santa y tal. Hasta que di tanto el coñazo, que gracias a Javier Pradera y a Jerónimo Saavedra y a Javier Muguerza, que les di el coñazo a ellos, Javier Pradera habló con Cebrián y Cebrián me recibió. Y yo dije, no, yo he estado en Inglaterra, no me conocía ni Dios. No, aquí no tenemos, tal, no sé qué, porque ya no vamos a tener corresponsal en Londres, vamos a tener en París y en no sé dónde, bla, bla, bla. Y yo me fui con el rabo entre las piernas para Tenerife otra vez, para El Día. Y un día estaba yo en mi casa por la mañana y me llamó la secretaria del director. Dice, oye, que si te puedes venir, que te quieren proponer una cosa. Y por la tarde me llamaron de un periódico de Tenerife para ofrecerme ser director adjunto de un periódico que nacía allí. Pero yo quería ir a Londres. Y entonces Cebrián me ofreció un puesto de colaborador, que pagaban una miseria, la mitad de lo que yo ganaba en Tenerife. Pero me fui. Le dijeron a mi mujer, que se fue más tarde, dice, ese periódico va a durar un mes. Pero a mí no me importaba. Yo creo que en la vida el viaje hay que hacerlo. Si tú ya haces el viaje antes de hacerlo, no. No, es que eso, mira que te lo tengo dicho, viene de ahí. Mi madre, mira que te lo tengo dicho, no hagas tal cosa. Mira que te lo tengo dicho. Bueno, pues yo lo hice. Yo creo que fue un momento muy adecuado para el nacimiento de un periódico, ¿no? Porque la sociedad estaba demandando de hacía tiempo fenómenos nuevos. Demandaba también literatura nueva, pero luego no había tanta literatura nueva, por lo que se pudo observar inmediatamente después. Pero sí hubo algo muy importante, que fue el descubrimiento del exilio. El exilio fue muy importante. Y el periódico El País, y yo lo digo con cierto orgullo, porque yo era uno de los responsables de cultura en ese momento, fue capaz de juntar a María Zambrano y Alberti con los que estaban dentro, con Aranguren, con Lledó, con Francisco Ayala, que había vuelto. Y ese diálogo entre la España que había sido y que en los últimos tiempos, sobre todo en el ámbito del falangismo, en el ámbito de los seguidores de Ridruejo y tal, se había hecho su propia autocrítica o su ayornamiento, pues ese diálogo fue muy fructífero. Y ese fue un momento muy importante de España que creo que dio de sí luego a una de las grandes aventuras acometidas por este país inmediatamente que acaba el golpe de Estado y se consolida la democracia
empujada por los socialistas de Felipe González, que fue la aventura americana. La cantidad de escritores, de pensadores, de profesores, de gente que vino a España, de América Latina, para crear aquí un mundo doble, se consolida, consolida, digamos, la aventura del boom, que había tenido efecto algunos años antes de la muerte de Franco y que nos descubrió a Cortázar, a Borges, a Juan Carlos Onetti, que vino también a vivir aquí en pleno franquismo, traído por Félix Grande, Cortázar, en fin, nosotros ya en ese momento empezamos a ser latinoamericanos, hispanoamericanos. Y yo creo que eso ha sido una suerte para nuestra literatura y también para nuestras artes plásticas o cinematográficas. De modo que yo estoy orgulloso de pertenecer a esa generación que de nuevo descubrió América, que contribuyó a que el exilio tuviera aquí respeto. Pasó algo recientemente que tiene que ver con esta historia. Recientemente, de manera atolondrada, el Ayuntamiento de Madrid dejó que se quitaran los nombres de Max Au y de Fernando Arrabal de unos teatros en el Matadero de Madrid. Y yo le decía a los chicos que trabajan, yo coordino la zona de cultura del periódico, pero no como ejecutivo, sino más bien como asesor del director sobre lo que debemos hacer y no debemos hacer. Pero como yo soy tan entrometido, también me entrometo en lo que publican siempre que ellos me dejan. Y yo le dije al redactor jefe Iker Seisdedo, le dije, esto de que a Max Aub lo quiten de un teatro, me parece una barbaridad. Y él decía, no, siempre cambian, cada vez me hablaba como si yo fuera extraterrestre. Siempre cambian. Yo dije, no, esto lo ha cambiado algún atolondrado. Y entonces yo le dije, mire, saquen algo de esto porque esto no puede ser. Y lo sacaron. Y por ahí se enteró Manuela Carmena. Y Manuela Carmena de inmediato intervino para rectificar eso. Pero mi pulsión viene de lejos, porque Max Au vino a España en el año 68, 69 o 70, no recuerdo muy bien, y aquí se encontró con un país muy ingrato para los exiliados, porque la gente no quería saber del exilio. Ahora nos podrán contar pajaritos preñados, pero el exilio nos interesaba como una cosa estética. Pero venían los exiliados y preguntaban y contaban lo que les había pasado. Joder, qué pesado este tío. Estábamos en otra cosa. Y él se fue para allá muy triste, porque encontró la sensación, o le produjo esa visita, la sensación de que todo el tiempo que ellos habían pasado penando por aquella historia, por aquella derrota, etcétera, aquí no tenía relevancia ninguna. Por otra parte, puede resultar normal que las sociedades quieran buscar una salida a una larga tragedia, ¿no? Pero él se fue, igual que Sender. Es decir, igual que Ayala, cuando llegó Ayala aquí, se encontró con muchas puertas solo entreabiertas, porque el exilio dejó de tener el glamour que tiene en algunas crónicas. Pero tú te encontrabas Max Au con o Sender con Cela. Quien quería brillar era Cela. Y este no me viene a quitar aquí el brillo. Entonces, yo actué en ese momento también recordando a su hija Elena, que vino de México con una mano detrás y otra delante, y que Polanco le dio trabajo en Santillana en el finales del franquismo. Y yo fui uno de sus jefes en Alfaguara. Y yo decía, esta mujer frágil,
ahora, tantos años después, encuentra que una de las ilusiones de su vida en Madrid era ir de vez en cuando al teatro que tenía el nombre de su padre, y van y se lo quitan. Entonces, confieso que actué por motivos sentimentales, pero también políticos y también culturales, porque un país no puede hacer su historia sin buscar los elementos que la puedan identificar con el principio de su historia. Y el principio de nuestra historia progresista en el siglo XX y en el siglo XXI es el sacrificio de muchos republicanos que perdieron su vida, su hacienda, hasta su voz, como diría León Felipe, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante que hizo el país, coser esa historia. Ahora que ha salido hace un momento, has hablado de tu hija y has hablado de Juan Luis Cebrián, yo le he oído decir a tu hija que Cebrián te envió a Londres porque no quería que cada vez que llegaba a su despacho leyese los papelitos que tenía puestos allí, porque tú lo leías todo. Era un curioso, es decir, te leía hasta los billetes de los autobuses. Entonces, me imagino que la curiosidad tuya está desde tu principio, de tu vocación. Y yo lo quería referir un poco al tema de las entrevistas. Es decir, que es uno de los géneros en los que mejor te has movido, ¿no? Sí, ¿y por qué te gustaba tanto la entrevista? Ahora, me imagino que durante mucho tiempo tú entrevistaste mucho más que eras entrevistado. Ahora será, probablemente eres mucho más entrevistado que lo que entrevistas. Oh, no te creas. ¿No? Bueno, pero ¿qué hay sobre? No, eso? Bueno, la anécdota esa no tiene que ver con Cebrián, ¿eh? Ah, pues así la digo. No, yo tenía un director de periódico en Tenerife, en El Día, que era de Huelva. Y era un hombre peculiar, muy culto, muy lector. Había sido cura, pero un día decidió tirar los hábitos por el váter, estrictamente. Y un día, él descubrió que yo leía las cosas que él tenía tomadas notas, así como ahora yo las leía al revés. Pero es una pulsión. Juro, José Antonio, que no he visto sino cuadros en tu despacho. Pero lo que sí es cierto es que yo tenía esa pulsión inevitable, ¿no? Yo pongo esto aquí y lo leo. Pero bueno, y entonces lo que sí hizo él, aparte de que hacía así con el papel cada vez que yo entraba en el cuarto, aparte de eso, hizo una cosa que yo nunca le perdoné. Hasta el cabo de un rato. Porque tampoco uno puede. Si creo en eso que dice Camille, ¿cómo puedo tener luego? Bueno, dice, mi madre, al cabo de un tiempo de estar yo en Londres, me confesó una cosa. Este era un hombre de aquella época que eran muy demagogos sentimentales, ¿no? Voy a hacerle un favor a este niño gracias a que le hago un desfavor. Y mi madre me contó, Juanillo, cuando tú te ibas a ir a Londres, me llamó el señor Salcedo, que era el director del periódico, para decirme que te convenciera de que no te fueras. Porque tú me tenías que ayudar aquí a seguir, a porque yo pagaba la hipoteca de la casa, pues esas cosas que hace uno de chico cuando sus padres no tienen suerte económica y además han cometido algún error administrativo o de cualquier género. Y entonces yo pagaba, en efecto, con mi sueldo, pagaba la hipoteca. Y este hombre llamó a mi madre para que no me dejara ir, porque claro, a él yo le hacía mucho trabajo en el periódico, pero claro, yo me fui. Cuando tú tienes 25 años, cuando tú tienes 26 años, cuando tú tienes esa edad y tienes una enorme vocación, es como cuando te enamoras. ¿Qué no hace uno por un amor? Y el periodismo para mí ha sido como un amor violento
que desgraciadamente no se me quita nunca. Y entonces estoy ahí todo el día pensando, no, es que tengo que hacer, y que tengo que hacer, y que tengo que hacer. Antes cuando tú hablabas de toda mi biografía, ¿no? Y yo he estado toda mi vida huyendo. Yendo y huyendo. ¿Por qué? No sé. De eso escribo. Fíjate que también eso que acabas de decir, yo también he oído comentar que cuando te hicieron un homenaje el año pasado, en junio, y la gente, había mucha gente que decía, bueno, ¿cómo vamos a hacerle un homenaje a una persona que está siempre empezando? Los homenajes se hacen a gente que ya no tiene nada que hacer, ¿no? ¿No? Un poco en ese sentido. Pero quería ver otra cuestión. Al respecto, no, es que cuando me hicieron ese homenaje, yo tampoco me lo esperaba. Y además, era, bueno, las cosas que hace la gente son inextricables. Bueno, un amigo me llamó y me dijo, Juan, oye, que me ha llamado alguien de Tenerife seguramente, diciendo, oye, ¿le pasa algo a Juan Cruz que le han hecho un homenaje? Sí, efectivamente, esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Otra? ¿Eh? ¿Es así? Hombre, si tú ganas, por ejemplo, imagínate que a Pilar le dan un premio Nobel, o el premio... ¿De dónde eres tú? Yo nací en San José, pero de aquí, de Granada. Sí, pero ¿de qué pueblo? ¿Qué pueblo? En Granada. ¿Un pueblo? ¿Un lugar? Almonacid de la Sierra, en Zaragoza. Almonacid de la Sierra. Le han dado el premio Cervantes a Filología, lo que sea. Siempre habrá alguien de Almonacid de la Sierra que diga, Pilar, si esa la conozco yo. En Granada más. Y en Granada más. Federico Valle, de la Malafollana, ¿no? Imagínate tú, Lorca, ahora es un héroe, pero estoy seguro que en esos días o años en que era exitoso, decía Lorca, si yo lo conocí aquí desde, ya tú, el hijo de no sé quién. Oye, y en Puerto de la Cruz también pasa eso. Pero no te quepa duda. Mira, vamos a ver, otro capítulo así muy interesante de tu biografía intelectual es tu relación con los miembros del BOOM, con algunos de ellos, ¿no? En concreto, a mí me interesa siempre mucho tu relación con García Márquez y con Vargas Llosa. Incluso yo pienso, me he puesto a pensar, tampoco lo sé, porque esto lo he hablado con él alguna vez, con Mario, hablé cuando él fichó por Alfaguara. Lo fiché yo. Eso es lo que te voy a decir. Me dijo hasta la cifra, pero bueno, si no lo voy a decir aquí. Pero, no, te mintió. Pero bueno, el hecho es que tú siempre has tenido una relación así, sobre todo con estos dos, con García Márquez y con Vargas Llosa. Yo quisiera que contase un poquito algo sobre García Márquez. Recuerdo que en un curso de verano nos hablaste sobre cuando cumplió 80 años y se llevaron allí al sitio de Aracataca y todo esto, y el tren y la casa. Bueno, pero aparte de eso, alguna cosa que primero con el Gabo y luego vamos a hablar un poco de Mario, ¿no? Bueno, el otro día yo estaba recapitulando en Málaga, no sé por qué, sobre gente, porque me preguntó alguien, ¿no? Gente que yo he conocido. Y entonces ocurrió una cosa muy curiosa en mi vida y nunca la he puesto por escrito, pero cuando yo era un joven periodista, joven, tendría 19 años, pasó por Tenerife Pablo Neruda. Y yo me enteré, casualmente, fui al barco, le hice bajar para que hablara con compañero suyo de generación, que tal, no sé qué. Él no quería bajar porque Tenerife era territorio de Franco. Y yo le dije, pues usted en Barcelona bajó para hablar con García Márquez y aquello también es territorio de Franco. Y entonces él miró a Matilde y, caramba, decidieron bajar. Y fue muy divertido, muy interesante. Y está esa entrevista en un libro que he publicado hace poco que se llama Toda la vida preguntando. Bueno, y al cabo de un tiempo, mi maestro allí, Domingo Pérez Minic, que tenía un amigo en Barcelona, que era amigo de Gabo, le dijo, va a Barcelona este chico, que no sé qué, bla, bla, ¿por qué no haces que lo reciba García Márquez? Y allí me recibió García Márquez. Y era un chiquillo todavía. Y entonces, García Márquez es muy tímido. Era muy tímido. No solo era muy tímido, sino que era una persona que muy preguntón. Como yo mismo que lo digo, pero con otra
consecuencias, ¿no? Él te veía a ti y te decía, ven acá, cuéntame de Tenerife, cuéntame de cómo está, ya más adelante, ¿no? ¿Cómo está Felipe? Porque a él le encantaba el poder y los poderosos y los nombres propios, como a Carlos Fuentes, como a otros, que ahora no voy a nombrar aquí. Pero a Gabo le gustaba mucho el poder. Carlos Fuentes y él, por ejemplo, se hicieron invitar, como Irene Montero en la cadena SER, se hicieron invitar en, ¿cómo se llama este sitio? En el Elíseo. Y Carlos Fuentes lo cuenta en un libro de memorias por Mitterrand, ¿no? Es decir, esa generación le encantaban los políticos y los presidentes, y a Gabo le encantaba. Entonces hablaba mucho, como hace también Felipe y como hace Pablo Iglesias, el actual, que hablaba del presidente de Grecia, primer ministro de Grecia, Alexis, y el otro se llamaba Yanis, y la otra era Anne, y el otro no sé qué, y tú dices, pero dame el apellido. Bueno, pues así era Gabo. Pero Gabo era un hombre fiel a su origen. Yo estuve en Aracataca un día y vi allí todas las cosas que uno puede imaginarse como fabulosas que están en Cien Años de Soledad o, por ejemplo, en El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Está las piedras prehistóricas, la fábrica del hielo, las mariposas, las lluvias torrenciales, todo lo que parece más sobresaliente está allí. Y están también sus personajes. Voy a contar solo una anécdota de ese personaje, de esos personajes. Yo estaba en la casa donde él nació, en una casa muy modesta, pero con un patio donde están los grandes árboles, de los que él habla, los grandes árboles. Y hay un pasillo casi virtual, pero que es obviamente un pasillo, porque por ahí vamos, aunque no hay nada ni aquí ni allí, pero hay la sensación de pasillo. Y aquí hay la sensación de cuna, porque tampoco hay una cuna, pero hay una chica que vigila la casa que te dice, y allí nació Gabito. Entonces tú te imaginas la cuna, allí no hay nada, pero te imaginas la cuna. Y por aquí iba una señora con los pelos blancos, como volando, ¿no? Con los ojos grandes, glaucos. Y yo le pregunté a la chica, que era como un alfiler, la muchacha era como un alfiler, y su cabeza era como la punta de un alfiler. Le dije, ¿quién es esa señora que acaba de pasar como si fuera a cruzar y a atravesar la pared que hay después de los árboles? Dice, esa es Soledad Noches, la amiga de Gabo. No pregunté nada, porque esta señora no le podía preguntar nada. Pero cuando salí de la casa me encontré con un señor con un pantalón negro, una camiseta sobre una mecedora en la calle. Hacía un viento, un sol, y él estaba allí en la calle fumando. Y le pregunté a la chica, ¿y él quién es? Dice, es Nelson Noches, el hermano de Soledad. Y él fue el alcalde de Aracataca y es muy amigo de Gabo desde la infancia. Y entonces me acerqué al hombre, que era también como un espectro de esas novelas de Gabo. Bueno, me presenté y le dije, ¿desde cuándo no ve a Gabo? Dice, Gabito estuvo anoche aquí jugando conmigo al ajedrez. O sea, todas esas historias que son imposibles están allí. Todas las cosas que él inventó están allí. Él lo dice muchas veces y no es mentira. Luego, yo lo conocí a lo largo de la vida, muchas veces estuve con él. La vez más emocionante es cuando ya estaba tocado por la enfermedad,
y estábamos en casa de Carmen Balcells y todo el mundo hablaba alrededor. Y él estaba como ido, ¿no? Y jugaba con miguitas de pan. Era su distracción. Al cabo de un tiempo, la enfermedad ya se le había declarado del todo, pero él reaccionó, como persona muy inteligente que era, sobrepasándola. De modo que si él veía a alguien, se acercaba y le daba un abrazo. Él no sabía quién era. Pero yo no sabía que eso estaba ocurriendo. Entonces, cuando llegué a Guadalajara y él estaba así, ya muy disminuido psíquicamente, observé que estaba allí el biógrafo Martin. Gerald Martin. Y se acercó a él y le dio un abrazo enorme. Y me dijo, Gerald, oye, ¿has visto el afecto que me tiene Gabo y tal? Porque Gabo no era ese, tan expansivo nunca. Y es que en ese momento él regresó como al tiempo de sus amigos, al tiempo de Barranquilla, al tiempo de Cartagena de Indias. Se sintió como el joven que era y no sabía quiénes estaban allí. Y no quería quedar mal con ninguno. Yo hice un reportaje con su hermano, Jaime, y con un gran periodista de Colombia, que era uno de sus más grandes amigos. Al cabo del año de la muerte de Gabo, y me contó este hombre, Juan, ahora no me viene a la memoria el nombre, pero es un gran periodista, me contó su última vez con Gabo, que Gabo lo descubrió al fondo de una sala y lo hizo venir. Y cuando ya él se sentó delante, ya en ese momento dejó de saber quién era el amigo que había llegado. Y entonces le cogió la mano Gabo a Juan y se la besó. Y se acabó. No hablaron de nada. Pero todas esas imágenes que tengo de él son imágenes para mí muy emocionantes, porque las personas son cuando empiezan a callar. Una cosa que yo me acuerdo que ocurrió con hablo de Felipe González y García Márquez, cuando en el año 82 Felipe González ganó las elecciones, y que ya era amigo de Gabo hacía tiempo, y Gabo le da el premio Nobel, pues ese en diciembre Gabo estuvo en Madrid y estuvo visitando a Felipe en la Moncloa. Esto que decías que le gusta estar con los poderosos, resulta que, bueno, dice Gabo que se sentaron allí en una sala de las mejores, ¿no? Y que Gabo puso los pies encima de la mesa y se sentía como cuando dice, ahora ya estamos donde tenemos que estar, ¿no? Lo imitó a Aznar después. Lo imitó a Aznar, sí. Y, pero bueno, ahora quería pasar un poco a Gloria Poderosa, porque Gloria Poderosa no ha estado tan vinculado con el poder, no ha tenido tanto interés en principio, ¿no?, por estar tan cerca. No, lo que pasa es que Vargas Llosa diversifica. Es decir, no es ironía, ¿eh? No es ironía, ¿no?, en absoluto. Vargas Llosa, yo he estado con Vargas Llosa y Uribe, sí. He estado con Vargas Llosa y Aznar, con Vargas Llosa y Felipe González, es decir, he estado con Vargas Llosa y el presidente de Uruguay reciente, y Gabo tenía... amigos fieles, ¿no? Sí, era más de gente de, más próxima a... Pero, por ejemplo, esto por favor no lo digan en ningún lado, porque me lo dijo ya... que él no estaba ya muy bien, pero enteraba de todo. Y había dicho algo esos días, estábamos en Cartagena, en la FIL de Guadalajara, y había hecho algo o dicho algo Hugo Chávez.
Si ustedes leen la entrevista con Hugo Chávez, que él publicó, se darán cuenta que él al final dice, este puede salvar a América o hundirla. No dice más. Al cabo del tiempo él no quiso volver a ver a Chávez, ni a escribir de él tampoco. Y ese día había dicho no sé qué barbaridad Chávez, y yo, porque estaba ahí con él y con su mujer y algunos amigos más, le dije, ¿has visto lo que dijo este Chávez? Dice, ese tipo es impresentable, este es un maleducado, es un tipo que yo no sé ni cómo lo he podido aguantar. Me sorprendió, porque él luego era muy discreto en sus actitudes públicas, ¿no? Entonces, esto yo nunca lo he querido publicar, ni lo he debido decir aquí ahora, pero como ustedes son discretos, se puede decir. Pero sí es cierto que si tú muestras un disgusto por alguien, es que en efecto te ha decepcionado, ¿no? Y entonces la decepción, yo la observé con respecto a Chávez. No puedo decir lo mismo de Fidel, porque él nunca, nunca hizo ninguna valoración peyorativa de Fidel Castro ni en Petit Comité. Él consideraba que, además, que tenía que preservar esa relación, porque él hacía algunos trabajos de ayuda a tanto a exiliados cubanos como cubanos del exterior, exiliados cubanos no, cubanos del interior como exiliados cubanos, para conseguirles pues permisos y cosas, ¿no? Y entonces él consideraba, y lo demás lo podemos interpretar como nos parezca oportuno, él consideraba que él tenía que preservar esa relación. Nunca le escuché ninguna palabra. Carlos Fuentes era más crítico de Fidel, pero la misma actitud con respecto a Fidel la tenía Mario Benedetti. Mario Benedetti defendió a Fidel hasta la muerte de Mario Benedetti. Una cosilla que a mí me interesa mucho. Últimamente has hablado, y creo que el tono desde que has comenzado esta entrevista es así, has hablado sobre cosas muy positivas acerca de cómo llevar las relaciones con otras personas, el periodismo, etc. Y en estos años que ha habido tanta crispación, tanto política como también en los medios, y que a la gente le ha dado también por insultar, y ahora que se puede, que hay tantas redes sociales, la gente insulta, de repente tú, hace unos cuantos años, te lanzas con un libro que se llama Contra el Insulto, y quieres reivindicar un poco una buena manera. Me gustaría hablar un poquito de esto. Bueno, yo pienso que la interrupción de la conversación ha sido uno de los efectos de las invenciones más notables de las que disfruta hoy la humanidad, ¿no? El teléfono móvil, al que yo estoy lamentablemente enganchado, no encuentro un médico que me ayude, las redes sociales, la rapidez con la que zanjamos opiniones acerca de los demás, ha tenido un efecto nocivo tanto en el periodismo como en la política. Este mismo incidente que antes evoqué un poco de broma con respecto a este conflicto de la cadena SER y el Rejón y la tertulia de Hora 25 proviene de la falta de entendimiento que hay de lo que es el periodismo. El periodismo lo hemos desbaratado, el periodismo ya no es lo que era, tardará mucho tiempo en recomponerse, si es que se recompone, porque ahora está habitado por cosas que no son periodismo. Periodismo es, como decía Eugenio Scalfari, gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Pero para decirlo, tú tienes que preguntarle a la gente y preguntar a otra gente y al que está en contra y al que está a favor y hacer una composición para que la gente sepa lo que hay
y tome su manera de ver, así, tome en serio la información que recibe. Ahora, cualquier cosa constituye una información. Porque, y tú no sabes además de dónde viene. De ahí viene, y es un libro que a mí me gustaría recomendar, antes creo que te lo recomendé a ti, Ana, Timothy Snyder, que es el autor de un libro que se llama Tierra Negra, sobre el Holocausto, y este es un libro muy breve sobre, se titula Sobre la tiranía. En inglés se tituló Against Tyranny, pero aquí se llama así, Sobre la tiranía, y advierte de muchos de los defectos que está viviendo hoy la política, que tienen que ver con, también con el uso del periodismo y de las redes sociales, y que se parecen muchísimo a defectos que provienen de la Primera Guerra Mundial y prosiguen antes de la Segunda Guerra Mundial, y ahora se reproducen de una manera u otra en las actitudes del nuevo presidente de Estados Unidos. El libro previene del insulto de Internet, previene del mal uso de Internet, aconseja que se abandone Internet para tener una visión un poco más artesana de la vida, habla de la lectura como antídoto de esta precipitación. Y yo cuando escribí ese libro, Contra el insulto, era en un momento quizá antes de que terminara la legislatura de Aznar, que hubo muchos insultos a personas nobles o personas equivocadas que estaban haciendo un trabajo, desde mi punto de vista, honesto. Y aunque fuera deshonesto, nosotros no estamos facultados para insultar. Pero se ha liberado ese esfínter de la sociedad. Y, por ejemplo, recuerdo Polanco era una persona altamente insultada, no sale en mi libro por razones obvias, pero sí sale, por ejemplo, el doctor Montes, sale Jacinto Pellón, sale Pilar Miró, muchas personas que fueron insultadas gravemente y que incluso, aunque estuvieran sub judices sus asuntos, la gente consideró que tenía que machacarla, como decía el otro día con respecto a un equipo de fútbol, un cronista de fútbol, dice, hay que ajusticiar, ahora no voy a decir qué equipo era, pero tenemos ese carácter de justicieros, y el libro quería prevenir contra esa tendencia. Ahora, si hiciera el libro, tendría mucha más materia. Y lamentablemente caemos todos en esa tentación. Y es un problema que yo creo que está afectando desde la escuela hasta el geriátrico. Mira, yo quisiera, ya llevo mucho tiempo y hay muchas preguntas, pero yo quisiera hacer solo una pregunta más por si alguien quiere luego hacer alguna intervención. Y quiero referirme ya más concretamente a tu obra literaria, porque creo que es algo que tu obra literaria, aparte de ser una obra que está escrita, que está publicada y que se lee, ha colaborado de algún modo a que funcione muy bien lo otro, es decir, el periodismo. En algún lado yo he leído que tú en alguna ocasión estuviste un año entero que tenías muchísimo trabajo, sales de la redacción del País a lo mejor a las 10 de la noche, pero que necesitabas escribir, y escribiste un año una novela, porque necesitabas de algún modo dejar todo eso que había estado todo el día y ponerte en otra cosa, ¿verdad? Hay un momento que tú dices, por ejemplo, hablando de Retrato de un hombre de duda, año 2005, dices, la ficción es un modo de visitar la vida, la realidad da más rabia. Con esa rabia visité el pasado y lo he tratado porque no podría tratarlo de otra manera en forma de libro. El retrato desnudo del hombre que soy. Y luego, en otro lugar, dices, hay libros en los que está la vida de quienes los han escrito detrás
de la vida, o sea, de la vida de lo que parecen contar, ¿no? Y entonces a mí me da la impresión de que desde la primera novela, desde Crónica de la nada hecha pedazos, que es un joven, que un joven escritor, ¿no? que tiene un momento de rebeldía y es experimental tanto en la forma como en las cosas que pasan y la necesidad de libertad. Estamos hablando de los últimos años del franquismo. Y luego hasta El niño descalzo, 2015, en la que un abuelo le habla a su nieto, parece como si fuera tu nieto, ¿no? El hijo de Eva. Y es todo muy autobiográfico, y parece todo como muy autobiográfico y muy lírico, y como una necesidad de explicarte a ti mismo de otra manera distinta de como te explicas cuando haces periodismo. Bueno, o una pausa complementaria. Si acaba un poco todo esto. Bueno, yo te dije antes que yo estaba huyendo, no sabía hacia dónde, huyendo, ¿no? Y yo creo que yo tengo en la vida muchas cosas no resueltas. La vida de la gente humilde de los años 50 fue muy dura en Canarias. Y yo viví como una herida terrible ver tanta gente que sufría y que vivía muy pobremente y que no teníamos escuelas. Era un desastre. Yo cuando escribo estoy viendo esos momentos, ¿no? Y un día me dijo un primo mío, que por cierto vive aquí en Granada, Pedro Cruz Sacramento, me dijo, tú en lugar de escribir todas esas cosas así modernas que estás escribiendo, porque era antes incluso de escribir Crónica de Nacho Pedazo, lo que tú tendrías que hacer es escribir la historia de tus padres, de tus abuelos. Y es curioso, porque luego ya casi sin querer escribí de mi barrio, de mi madre, de mi padre. Todo eso he ido escribiendo. Y ahora he escrito un libro nuevo que se llama Un golpe de vida, en el que yo trataba de contar cómo me había hecho a mí humanamente el periodismo, y de pronto se cruzaron por el camino algunos dramas, que aquí no voy a contar ahora porque es un rollo, y el libro se pobló otra vez de esas reflexiones sobre el dolor de la gente, ¿no? Yo no, creo que fue Neruda el que decía, me pongo a escribir y me sale espuma. Yo siempre recuerdo que hace muchos años yo le entrevisté a un pintor que pintaba cosas muy oscuras y le dije a la madre, ¿por qué su hijo pinta cosas tan oscuras? Y dice la madre, pues no sé, porque de niño siempre iba vestido de blanco. Y yo siempre he sido una persona alegre, pero cuando me pongo a escribir, viene hacia mí una historia que yo no he podido resolver. Y entonces yo escribo en función de esa historia, ¿no? Sin embargo, cuando escribo periodismo o cuando escribo artículos, puedo ser más alegre. Y ahora escribo, eso tampoco se puede, lo pueden decir, escribo con seudónimo en la prensa de Tenerife, en un periódico de Tenerife. Y ese periódico es de un amigo mío y me dijo, oye, escribe algo. Y yo, no puedo escribir, tendré que escribir algo con seudónimo, porque el periódico en el que colaboro, que es mi viejo periódico, van a sentirse. Y entonces he firmado con el nombre de su hijo y el apellido de mi nieto. Y entonces ahí puedo inventar lo que me dé la gana. Y soy un periodista que pasó una vez por Canarias, que vive en Miami y que el director le manda a hacer cosas. Y entonces yo hago coñas con todo eso. Sí. O sea que yo no soy un, en persona no estoy contando mis miserias, pero cuando escribo creo que tengo como una obligación de contar cómo le fue a esa gente a la que yo le tengo con la que tengo deuda y a la que tengo gratitud. Por cierto, el periodista al que entrevisté en Colombia se llama Juan Gosaín. Lo digo por si alguien quiere leer lo que él decía del último tiempo de Juan Gosaín.
y la entrevista salió en El País, como ahora todo es gratis y todo el mundo puede acceder a lo que a un tipo le cuesta irse a Cartagena de India, no sé qué, no sé cuánto, y nadie paga nada por nada. Menos mal que de vez en cuando una universidad me trae. Sí, pero no sé cuándo cobrarás. No, no me refiero a eso. No me refiero a eso. Pero me pagaron el viaje para venir a Granada, oye. Eso de venir a Granada es muy importante para mí. Pero voy a contar una anécdota que tiene que ver con las emigraciones de los años 90, cuando venían los albaneses a Italia, ¿no? Y yo siempre he pensado que las ciudades son visitas extraordinarias. Cuando llegas a una ciudad, es la primera vez, es una maravilla. Bueno, pues una vez vinieron unos albaneses a bordo de un barco y los echaron de Italia, de Brindisi. Y le preguntaron a un joven albano que cómo se sentía al ser expulsado de Italia. Y él dijo: la verdad es que no me importa mucho, porque ya he visto las luces de Brindisi. Y me parece extraordinario, ¿no? Conformarte con ver la luz de un lugar. Así que venir a Granada es como vivir. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o intervención ahora, ahora que está por aquí, que no vamos a tener oportunidad de quizás de longa nada muchas más veces, pues que... A la desnaturalización de la profesión periodística, la cantidad de medios locales, autonómicos, etcétera, bajo control férreo de los grupos dominantes en las corporaciones o en el entorno político? Yo creo que sí, las televisiones autonómicas. Yo creo que las televisiones autonómicas han hecho una pésima didáctica del periodismo. Y eso ha afectado también a la limpieza en el trabajo político. Yo creo que la endogamia política periodismo ha sido y es muy perjudicial para la conversación española. En Inglaterra esto no lo tenemos. En Francia no lo tenemos. En Estados Unidos no lo tenemos. Ni siquiera en Italia lo tenemos. Nosotros tenemos un grave problema con la organización territorial de la televisión. Hay demasiadas televisiones y son demasiado clientelares. Y con respecto a los periódicos, conozco menos el caso porque es menos evidente, pero sí creo que no le vendría mal a este país que hubiera un saneamiento razonable de la prensa para que se acabe el clientelismo de la prensa. Ahora la prensa, por cuestiones económicas graves, que provienen también de la pobreza en la que nos ha asumido el mal uso de la gratuidad y de Internet, está en una situación muy difícil que concurre en los efectos que estoy señalando en la sociedad. Si tuviéramos una prensa más fuerte, tendríamos también unos partidos políticos más fuertes. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el Partido Popular en Madrid y en Valencia, esas las dos grandes televisiones muy dotadas que han tenido a su disposición los dirigentes políticos comunitarios, han sido justo la madrileña y la valenciana. En Cataluña, lo que está haciendo ahora TV3 con respecto al proceso independentista y a los problemas de corrupción que tienen, digamos, los que han generado la estructura política de Cataluña en este momento, pues lo que ha pasado con la televisión gallega de Fraga, ¿no? Lo que ha pasado con la televisión de La Mancha durante todo el tiempo, lo que pasa con la televisión andaluza. Es decir, todo eso genera un confort en los políticos
No, pero esto ya me lo sacarán aquí mejor, ¿no? Y ves a todos los cámaras detrás de la presidenta, el presidente, el delegado, el no sé qué. Pasó en Tenerife lo siguiente hace poco. Un gran pintor, el padre de Pedro Cerolo, por cierto, ya muy mayor, fue a presentar su exposición. Y había un montón de cámaras. Y hablaba la consejera de Cultura. Un montón de cámaras con la consejera de Cultura. Yo suponía que también para el pintor. Pues la señora decidió que en un momento determinado se tenía que ir porque tenía otro acto en no sé dónde. Y dice, y en el momento en que se va la señora, todas las cámaras se van con la señora y dejan a Pedro González solo conmigo. Me pareció extraordinario. Pero pasa muchísimo. Pasa muchísimo. La falta de respeto que se tiene por la cultura de la información, ha llegado a crear monstruos, en virtud de del cual monstruo, o de los cuales monstruos, se considera que el periodismo es clientelar de la política. Y los periodistas nos hemos dejado. Y la política, clientelar de los periodistas. Y los políticos se han dejado. Y el nivel de confrontación y de mala entraña que hay en esos sectores está generando un país poco estimulante desde el punto de vista de lo que yo llamo la conversación nacional. ¿Alguna pregunta más? De esa endogamia entre la política, ¿no?, y el periodismo, que para mí también es una endogamia entre economía y periodismo, que ¿cómo creo que, o sea, me explico, qué cree que supone para el campo literario el hecho de que en los años 80 se asociaran o se crearan grandes grupos, ¿no?, entre las editoriales y esos grupos de prensa y la televisión? ¿Sí cree que condiciona, ¿no?, el modo de escritura de los autores, o incluso que uno sea más visible que otro en el mercado? Bueno, es que yo creo que la visibilidad literaria la da también, le decía Lorca a Miguel Hernández, los libros de poesía van despacio, querido Miguel. Es decir, la visibilidad no es la literatura. La visibilidad es que tú leas un libro y digas, este es el libro que yo quería leer. Con los premios literarios se ha generado en España un falso sentimiento de lo que es la literatura. Me decía el otro día el presidente de los críticos literarios, Ángel Basanta, decía que con los premios de la crítica, que no están dotados ni nada, se puede hacer la historia de la literatura. Sin embargo, con los premios literarios no se puede hacer la historia de la literatura. Yo creo que, por fortuna en España, en efecto hay grandes grupos. De hecho, ahora está Random House, ha comprado Ediciones B, que por otra parte era un gran grupo. Planeta tiene un montón de sellos, pero ya me gustaría a mí que a nosotros, cuando éramos poderosos, que ya somos una cosita nada más, nos hubieran tratado como a Planeta, ahora. Porque la gente no recuerda que La Sexta, La Razón, es la misma dueña que Seix Barral, que más. Planeta misma, Temas de Hoy. Tienen 80 sellos. El monopolio era de Polanco, porque tenía una televisión. Ahora tienen Onda Cero, La Sexta, Antena 3, La Razón, El Abuí. Tienen, pero nadie habla del monopolio de Planeta. Con respecto a la escritura, yo creo que la escritura es invencible si tú lees. Y tú, nada más abrir un libro, de quien sea, sea publicado por Seix Barral, que publica muy buenos libros, por cierto. Anagrama, por cierto, es de un grupo italiano. Tusquets
es de planeta. Es decir, pero está el acantilado, está periférica, está círculo de Tiza, que fundé yo, por cierto, perdón, pero ya yo no estoy ahí. Bueno, quiere decir, hay un montón de editoriales, hay una reserva literaria en España, además, que se llama América. En este momento, las editoriales pequeñas hispanoamericanas, que ya se venden aquí también, son extraordinarias. Yo creo que lo que tenemos que hacer es elegir, que no nos engañen con una literatura que no resulta nutritiva. Decía Albert Camus, en el discurso que hizo en Uppsala, cuando ganó el Premio Nobel de Literatura, que se estaba abriendo paso en el mundo una peligrosa tendencia literaria, que era la novela negra. Que cuando eso tomara carta de naturaleza como literatura, nos íbamos a enterar de cómo se deteriora la literatura. Y si hoy nos fijamos, los medios de comunicación, incluido el mío, los librerías, los escritores, consideran que literatura es también aquello que siempre pensamos que era lo que publicaba Bruguera, de Lajo Silagi y de Maxim van der Merch, etcétera, etcétera. Entonces tenían unas colecciones que iban por ahí y nosotros comprábamos, chicos, para entretenernos. Pero ahora parece que todo es literatura. Y yo, como ustedes son estudiantes, o algunos son profesores, les aconsejaría leer a fondo. Y aquello que no les parece literatura, díganlo, enséñenlo. Hay que enseñar otra vez literatura. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna última pregunta? Si no terminamos, ya son las 2 de la tarde, un poco tarde. Bueno, si no hay más cuestiones, si alguien quiere... Bueno, pues llegamos al final. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, con este acto del ciclo de intelectuales y su memoria, aparte los conciertos y la paella, pues culminamos también los actos del patrón de San Isidoro de Sevilla, patrón de la Facultad de Filosofía y Letras. Como bien sabemos todos, escribió las etimologías. Seguro que hoy ha abierto una entrada nueva para recoger esta entrevista a Juan Cruz, porque ha sido un placer oírte y es memorable. Así que muchísimas gracias, gracias en nombre de la facultad, de nuestro decanato y de todos nosotros. Muchas gracias, a ti especialmente y a todos ustedes. Muy bien, gracias. Muchas gracias.